Tiene una muerte lenta y que solamente en sus finales causa problemas médicos. Mientras tanto, la gente, al consumir el agua arsenicada, se va intoxicando lentamente. Hay que darse cuenta que el derecho al agua es un derecho humano fundamental. Hay que darse cuenta que acá quede en claro que el Estado no está cumpliendo bien sus obligaciones. En Monte del Rosario, los estudios bromatológicos demostraron que el agua presenta niveles de arsénico en porcentajes superiores casi al doble de los máximos tolerables para el consumo humano. Por esto, los especialistas entienden que se está condenando a la población a una muerte lenta. El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre y puede ingresar en el aire, el agua y el suelo. Pero cuando una persona está expuesta a cantidades tóxicas, puede padecer diversos tipos de cáncer hasta llegar a la misma muerte. Y el arsénico absorbido es eliminado muy, muy lentamente. Entonces, cada vez va teniendo más arsénico en su organismo. Ese arsénico produce, como ya te decía recién, mayor incidencia de cáncer, ya sea de mama, de estómago, de intestino, de colon, pero al mismo tiempo destruye la dentadura, por la simple razón de que ataca la cobertura de los dientes y las muelas, que se llama dentina, y realmente los destruye. Entre los principales síntomas de la exposición al arsénico están decoloración de la piel, verrugas en las manos, plantas de los pies y el torso, dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarreas, daños a los vasos sanguíneos, ceguera y convulsiones. El agua no potable también presenta exceso de flúor, con consecuencias dañinas para el sistema óseo, especialmente los dientes y especialmente durante la etapa de crecimiento de los niños. El daño producido es irreversible. El flúor en pequeñas cantidades es muy beneficioso para nuestra salud bucal, pero el exceso nos puede producir a nivel general fluorosis ósea. Que la fluorosis ósea lo que da es unas lesiones semejantes a la osteoporosis. Y en el caso de los dientes, nos puede llegar a producir manchas, que serían el daño más leve, porque ya en un caso más complicado, nos puede llegar a producir la destrucción dentaria. Es a simple vista, uno se da cuenta y yo distingo entre los chicos de Monte Rosario y los chicos de Crespín, los distingo, pero me abren la boca y yo sé que yo sé de dónde son. Un gran nivel de los chicos tiene manchas en los dientes, ya sean los dientes de leche como en los dientes permanentes, y la destrucción dentaria, pero impresionante. Como se recordará, en el 2004, Córdoba Capital fue testigo de un escándalo político por la imputación de varios miembros del gabinete y del ERCEP por el presunto ocultamiento de la contaminación de agua de red con altos valores de nitratos en diferentes barrios. En el caso de Monte del Rosario, según los vecinos, desde hace 20 años saben que el agua no es apta para el consumo humano, pero nadie les dio una solución. Es todo crónico, nada agudo. O sea, el arsénico no nos va a dar ninguna manifestación aguda. Todas las manifestaciones que nos da son crónicas. O sea, después que hemos estado 10 años consumiendo agua, recién ahí nos damos cuenta del problema que tenemos. En el año 1992 hicieron un estudio y hay un expediente dentro de la EPOS que determinó que era uno de los tenores más altos, o sea, uno de los contenidos más altos de arsénico en el agua, el que existía en Monte del Rosario. Y eso tiene una sola solución: salir del abandono y hacer una excavación nueva y una distribución domiciliaria de la red nueva.
Pero la solución, al parecer, encuentra su principal obstáculo en que el pueblo de 180 habitantes, esparcidos en 7 manzanas, no figura en los papeles, ya que nunca fue reconocido como comuna y por ende no existe. Permite que cuando haya menos de 2.000 habitantes, como es en este caso, pueda existir comuna, que es un verdadero gobierno local que tiene competencias prescriptas no solo en la Constitución, sino en la Ley Orgánica Municipal, para precisamente resolver los problemas que tienen que ver con el bien común de la sociedad local. Entonces es claro que acá hay que cumplir la Constitución, hay que poner en marcha todo ese procedimiento, y es claro que tanto el Poder Ejecutivo de la provincia como el Poder Legislativo de la provincia, que es finalmente quien aprueba una comuna, tienen que cumplir con sus obligaciones. Según el constitucionalista que asesoró en casos parecidos, como los de Cabana o Santa Mónica, la negativa al reconocimiento de una comuna es por la actitud centralista del gobierno provincial, y advirtió que lo de Monte del Rosario es urgente. No hay ninguna duda que lo primero es asegurar la provisión de agua potable, porque este es un derecho humano fundamental. Incluso si esto no se logra de inmediato, hay que presentarse por un amparo ante la justicia. Las contradicciones y el olvido dominan la vida de los habitantes de Monte del Rosario, puesto que si bien desde lo institucional no existen, igual deben pagar sus impuestos a rentas y están obligados a votar en cada elección, todo mientras esperan el milagro de su ruego por el agua. No les interesa porque ahí no hay voto. Son 200 habitantes, de los cuales el 60% o el 70% son chicos que no votan. No les van a hacer un piquete, no les van a quemar goma. Es gente sana, gente buena. Entonces, ¿quién se va a preocupar?